Hola chicos, ¿cómo están? Soy Diego Diebifi y bueno, vamos a, como ven en el título del video, hay algo que me da mucha risa, que ahorita, hasta ahorita ustedes no comprenden que yo no tengo miedo. No, o sea, el miedo lo da el sonido, no el juego. En sí es una táctica, el juego, es un sonido de miedo para espantar al jugador o te salen pantallazos. Entonces eso no es... ¡Ay, qué miedo! Eso es truco por parte del juego. Y hasta ahora hay algo que ustedes no comprenden, que yo no le tengo miedo a los monstruos. Yo le tengo... ¿Que no le tengo miedo? No. Que sí le tengo miedo a los monstruos. O sea, en Half-Life había monstruos, por eso tengo miedo. A los monstruos sí le tengo miedo, pero a los fantasmas no les tengo miedo. Pero estos son zombies, ¿no? Ahí sí me cagaron. A los zombies sí les tengo miedo. ¿Cómo hacemos? Bueno, a pedido de ustedes, vamos a jugar este juego guachafo, porque a mí me parece guachafo. Lo he visto por videos, no sé cómo será jugarlo, recién lo voy a jugar. Lo voy a tocar, el juego. Así que, bueno, vamos a ver. Me pongo los audífonos. No, son tonterías, guachafa. Han mezclado los Teletubbies con especies de zombies, huevadas. No. Son estupideces, en serio, son estupideces. A mí no me van a asustar con sus estupideces. Ya les he dicho, esto no me va a asustar a mí. Por las puras me están recomendando y pidiendo cosas. A mí no me asusta esto. Bueno, aquí el objetivo es recolectar 10 no sé qué cosa. Ahí está grabando recién. A ver. ¿Y esa música de mierda? Ya, este juego es tan estúpido, tan malo, que no tiene para controlar la sensibilidad. O sea, voy a estar jugando con una sensibilidad muy asquerosa, con la cual yo no juego. Y voy a moverme muy rápido en la pantalla. ¿Cómo mierda cambio la sensibilidad? Ya estoy jugando en good. Ya. No puedo cambiar la sensibilidad, pues. ¡Qué mierda, pues, huevón! Ahora voy a jugar con una sensibilidad de mierda. Ya, van a querer que juegue de noche porque se quejan de Uday, ¿no? Ya, está bien, no importa. No sé si es normal que el cursor lo vean ustedes, pero bueno, ahí está. ¡Ay, la sensibilidad es una mierda! Volteé un poquito y ya se dio. Miren, puedo... Estoy dando... Ya di 100 vueltas ahí, ya. Ay, qué mierda de juego. Ah, miren, puedo ver mis pies. Ya. Tienes que recolectar 10 mamaderas o no sé qué mierda hacer eso. Dicen que es peor que Slenderman. Ver para creer. O jugar para creer. Ahí estoy bien, ¿no? Ah. Bueno, este ambiente es más abierto que el del Enderman. Si bien el cursor no puedo hacer nada al respecto, lo siento. Sí, este ambiente es más abierto que el del Enderman, lo cual es mejor. Porque en el Enderman, puta madre, huevón. Unos árboles en cada esquina de mi cuerpo. Mejor no me dejen pasar, huevón. Pues este campo es más abierto, entonces mejor todavía. Ah, creyeron que eso me iba a asustar. Ay, ay, ay. Son la muerte. No saben hacer un juego de terror estos. Ese lugar está medio raro.
Coño de su madre, no encuentro nada. No encuentro nada, no. Lo bueno es que creo que no se cansa al correr. Corre, corre, corre. Ahí no se cansa, ¿ve? Ahí no se cansa. Corre, corre, ¿ve? No se cansa. En Slenderman dicen que es una chica la que corría, una chica es. ¿Qué será? Acá no se cansa. ¿Por qué mierda pasó? No se cansa acá el protagonista de mierda. De correr. Menos mal, eso ayuda bastante al juego, ¿verdad? Porque eso de que se esté cansando mientras juega un juego eterno, váyanse a la puta, pero juego, váyanse a la mierda, aburre, aburre, obviamente, aburre. Ya ver. Lo quiero encontrar. Ay, qué feo ese rollo de mierda. Pero no encuentro. Creo que estoy yendo un poco rápido. No encuentro nada. Ay, dame algo. No encuentro nada. Me estoy aburriendo de nuevo. Para eso me hacen jugar. Ah, no me puedo agachar, ¿no? Ah, ya vi algo. Ahí está, ¿ves? Ya, tengo una. No hay sonido, ¿no? No hay. No, el sonido viene después, de hecho. No hay mayor sonido, ¿no? No voy a seguir este camino, ¿ya? A ver. Ah, miren cómo corro, parezco un auto en turbo. Sí, ahora de la roca solamente falta que salgan los zombies, estos hijos de putas. Ah, miren, ya encontré otra. Estoy mejor que Slenderman, weón. Esto es mejor, esto es un lugar más abierto. ¡Ay, coche! No vale, no vale. Estaba distraído hablándoles a ustedes. Por eso me tomó de sorpresa, weón. Ah, la ambulancia está fuera de mi casa esperándome, ¿eh? Por cualquier cosa. Ya, bueno, vamos mejor que Slenderman. Vamos dos. Vamos agarrando 2 de 10. Dos no sé qué mierda será esas huevas, pero me importa un pito. Me importa un bledo, que lo que sea. Ah, mira, aquí. Sí, acá de hecho hay algo. Aquí está la huevada esa. De hecho, yo de pequeño no veía tanto esta hueva, así que... Uy, uy, uy. ¿Qué le han hecho? Le han quitado la cabeza. No, ni me quiero acercar a eso. Miren dónde me ponen la mierda esa. Con esta sensibilidad y mierda. Dale, dale ahí. Ahora tengo que salir de nuevo, maldita sea, coño de su madre. Puta madre. Dale, dale, dale. Sal, sal, sal. Dale, ¿dónde estoy? Se bugió. Dale, vamos bien, 3 de 10, maldita sea. Ya, no, tengo que seguir un camino, sí, porque si corro así, no voy a encontrar nada. A ver atrás qué hay. No hay nada, mierda, aburrido, aburrido. Aburrido todo. Todo es aburrido, puta su madre. El juego está mal hecho, miren, el mapa tiene en el cielo unas líneas negras. Están cagados, no me voy a meter por ahí creo que me vio el Teletubbie, weón.
¡Dame algo! ¡Denme algo, maldita sea! Ah. No vale, esos pantallazos de Teletubbies muertos obviamente van a asustar. O sea, claro, está jugando y o sea, te asustan. Pero eso no vale. Es trampa. Eso no es susto. Eso es pantallazos nomás. Pantallazos con sonidos. Es como esos videos de YouTube, ¿no? Al final del video, ¡bah! Te apuntan con la del aro, ¿no? Son estupideces, son trucos baratos. No pasa nada, no asusta. Lo gracioso es que no encuentro la mierda, otra mierda esa. Son 10, pues bueno, me llevo 3. No jodan, weón. Sí, yo sé que tengo que ir por ahí. Están cagados si quieren que voy por ahí, weón. Esta sensibilidad me llega al orto. Va a pasar algo. Ahorita tiene que pasar algo. Estoy listo. Por fin. Ya sabía. Corre, 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 dale. Yo ni siquiera sé cómo se pierde, me da igual, ya estoy jugando nomás. A ver cuál es el récord que puedo obtener, ¿no? En una jugada, porque estoy jugando lo improvisado todavía. Bueno, estamos siguiendo un camino, por lo visto, que bien. Llegamos a... ¿Hay agua? ¿Es agua? ¿Qué es eso? El agua, el mar, el lago, río, lo que sea. Estamos a la orilla del bosque. ¡Ey! Concha de tu madre, ¿qué le hicieron a este Cojinova? Dale, dale, ¡corre! 5, 5 más. Con 5 ya, si ahorita pierdo, si ahorita me viola el teletú, me da igual. Ya tengo 5, ya tengo 5. Ja, ya ni me asustó, ven. Es que ya aburre. Esos pantallazos ya tienen que... ¿Puedo nadar? Sí. Ah, sí puedo. No, ni me quiero meter al agua, pendejo. Ni cagando. No sé si podré o no, me da igual. Igual si se podría, no, no me metería ni fregando. Dale, dale, dale. Estamos con el tiempo ya. Ahorita se acaba. Tengo que ver cuánto voy. Estamos mejor que... Vamos 12 minutos y vamos 5 de 10. Ay, creo que quedarse parado no es buena idea, weón. Vamos a 12 minutos, 13 minutos en video. No está tan mal. En serio, mi desempeño está excelente. Yo me siento un profesional. Profesionalismo, habilidad, técnica. 5 de 10 para mi primera vez. Está muy bien. Ya abúrrete ya. Las pantallas ya no me asustan. En serio, o sea, ya. Solamente me hacen moverme, pero no, ya no me asustan, o sea. Ya, quiero, o sea, sí, el camino. Quiero encontrar un camino de tierra, algo. Así nos... Ya, vamos por... Pero si... No, no, vamos a regresar al lago. Ya, por acá, ¿no? Maldita sea. Quiero encontrar algo otro. Ya me aburre, aburre estar en el bosque. No veo nada. No. Estos jueguitos ya, o sea, eso es para pasarlo una vez y ya. O sea, ya aburre, aburre. O sea, está bien, obviamente es de miedo, ya aburre. ¡No joda! ¿Cómo voy a ir por ahí? ¡No joda! ¡Jódete, coño de tu madre, hijo de puta! ¡Jódete! Y siguen dándome los pantallazos estúpidos, ¿eh? ¡Ya! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ven!
Soy un profesional. Soy un profesional. Sin saber qué hacer, deduje que tengo que escapar de la llorona. Ese es profesionalismo. Y ni siquiera me asusté. Voy a poder completar este juego. Las 10 huevadas que tengo que recolectar. Vamos a ver. Que me asustar, llorona puta. Ah, ni me sé los nombres de Teletubbies, weón. Me lo meto por ya saben dónde. En serio. Ah, eso sí fue pendejo. Eso fue un pantallazo más pendejo. Porque vi un árbol con un Teletubbie muerto y uno vivo. Como un asesinato, podríamos decir, ¿no? Ya, no, creo que la llorona está por los montes, por los cerros. Entonces eso es lo malo. Estas huevadas. Slendytubbies. Quizá completemos la guía del juego. Las 10. Ahorita. Porque ya otra vez no voy a grabar esta huevada. Eso es una pérdida de tiempo. Uno tiene cosas mejores que hacer en la vida. Ah, esto es lo mismo. Me parece que la linterna se está yendo. Lag de mierda, lo último que faltaba. De nuevo, hemos llegado a... ¿Es el mismo río? Sí, es el mismo. Aburrido, weón. Ya me estoy aburriendo, sinceramente, porque no encuentro más. Vamos 6 o 5, 6, ¿no? 6 de 10, creo. Ah, no, tan pendejos me voy a meter por ahí, weón. En verdad sí me tengo que meter por ahí, creo. Estás pendejo, weón, son los cerros. Ni en la vida real me meto a cerros, weón. Mira al pene los cerros, me estresan. Montaña, roca, no me gusta, no me gusta, no me gusta el ambiente rocoso a mí. Dale, salta. ¡Dale, escala! Dale, dale, ya me estoy. Uy, 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 me voy a meter. Creo que si me meto acá me viola, porque mira, no puedo salir. Dale, dale, escala, escala, escala. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está atrás mío! ¡Está! No sé si la cámara se movió, creo. Estamos ahora escalando los montes. Para que se den cuenta el profesionalismo innato que tengo. O sea, es increíble. O sea, miren, estoy escalando los montes. Miren, qué profesionalismo. Ese es profesionalismo innato. Y he escalado el monte y me he escapado de la llorona. Increíble. Increíble. De mi parte, un profesionalismo muy bueno. Dale, 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 la llorona nunca te va a llegar a la punta del cerro. Estoy llegando arriba del mapa. ¡Wow! ¿Cómo llegaste, perra? ¿Cómo llegaste, perra? ¡Estoy arriba! La llorona persiguiéndome en los cerros, huevón. Esto es más divertido que no sé qué. Esto no me da miedo, esto es acción. Dale, dale, está atrás mío, seguro. Dale, yo puedo escalar mejor que tú los cerros. Creo que... No sé si algún jugador habrá llegado a escalar tanto, pero yo estoy que escalo muy bien. Apretando space, space, space. Estamos en los cerros. Pero lo gracioso es que, o sea, no, no, ya no encuentro tierra. Sigo atrapado en los cerros. Voy a acomodar la cámara porque se va a caer. Y lo peor es que no puedo poner pausa.
Ah, miren, encontré otro de paso. 6 de 10. ¡Qué calor! ¡Ah, qué rico! ¿Juego de terror o juego de acción? ¿Cómo es esto? Yo creo que es un juego de acción. Ah, miren, recién he encontrado 6 de 10. Tengo que ver que esté grabando porque esto me trolea. 20 minutos ya va. Y creo que justo cuando vi atrás de la cámara se pasó algo en la pantalla. Pero igual eso ya no me asusta a mí. Ni la llorona me asusta, no jodan. Ya, esto ya se está tornando muy aburrido ya. Me he topado como 4 veces con la llorona. Una en tierra y 3 veces en la monta en las montañas, en los cerros. Y estábamos escalando así, ella tratando de agarrarme. Gritando atrás mío para que vean. Eso es profesionalismo, ¿no? Estar escalando mientras un zombie te sigue. Eso es profesionalismo. Y a la primera no he practicado nada, ni siquiera sabía que se podían escalar los cerros de esa forma, porque estaba como que en el techo del mapa, no estaba arriba ya. Bueno, ya, sinceramente, chicos, creo que ya me estoy aburriendo, puesto que la Llorona no me atrapa, me tiene miedo. Por lo visto no me atrapa, o sea, he huido de ella 4 veces seguidas. Y ahora sí la batería se va a acabar o el video. Siempre se corta esa hueva, así que ya tengo que ir cortando el video. Esto ha estado más entretenido que Slenderman. ¿En verdad? ¿Escucho pasos o soy yo? Escuchaba dobles pasos. Eso ha estado más con más acción que Slenderman. Ha sido una acción rara, ¿no? Eso me dio miedo, por ejemplo, pero no me asustó porque ya estoy acostumbrado al pantallazo. Pero como que el pantallazo lo sentí más largo, más notorio. Bueno, ya me estoy aburriendo porque, o sea, ya no sé dónde ir. No me ponen un mapa dónde ir tampoco, así que creo que voy a dejar que me coma de una vez la Llorona. Porque ya no encontrar las 4. O sea, tengo que cortar el video porque esto ya se va a apagar, eso es lo malo, si no seguiría. Miedo, miedo, ¿qué miedo voy a tener esto? Esto es Teletubbies, zombies, mis pelotas, huevo. Mis pelotas, estupideces. Hasta con audífonos en las orejas. Hasta con pantallazos. Y se nota que no tienen ni creatividad los que han creado esto. Porque siguen con los mismos pantallazos. Ahora sí. Esta zona sí es pendeja. De hecho, porque estos son cerros, pero ya de grasa. Eso. Ya, por aquí va a aparecer la puta esta. Llorona perra barata. Coña de su madre, hija de malparida. Dale, puta, salta, escala. ¿Dónde estoy? La cosa es no mirar, obviamente. Dale, dale, escala, escala. Escala, dale, escala, mierda. Ay, ya tengo que irme. Pobre Space, ahorita voy a botar el teclado. No, esto está aburrido, no encuentro nada. ¿Saben qué? Creo que voy a dejar que ella me viole. Sí, porque ya esto se torna aburrido y aparte no voy a encontrar las 4 otras. Jódanse, huevón. Jódanse. Tengo cosas mejor que hacer. Y esto ya como que ya, o sea, ya no sé dónde ir. Todo es lo mismo. Y miren, me quedé atrapado, no vale. No puedo. Ya me atoré. Ya, mira, ya, que me viole. No, sí, en serio, en serio. Para esto tienen que solamente darse vueltas, creo. ¿Dónde está? Ahí está, viólame. Pero mira, quiero. ¿Dónde estás? ¡Está ahí! Oye, está. La llorona está. Miren. Está en mi cara. ¡Agárrame! ¡Mira, me tiene miedo! ¡Me tiene miedo a mí! ¡Dale! ¡Dale, cógeme! ¿Ves? No puede ser posible que el monstruo del juego me tenga miedo y no me coja. ¡Agárrame! Mira, ahora estoy en su estómago.
dale, juego de mierda, se murió, váyanse a la puta madre, huevón. El enemigo está en mi cara y no me mata. Ajá, cómeme, cómeme, cómeme. Dale. Ya está bien. ¿Para eso quieren que juegue esto? Mejor juego Vice City para un poco de acción en autos. Chao, cuídense, un abrazo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video. Ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces, cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.